Bienvenido. Brevemente, simplemente que nos pudiera dar y que nos pudiera comentar cuál fue el criterio para no considerar la derogación de la fracción 30 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para permitir la deducibilidad al 100% del ISR de las prestaciones sociales. Esta es una demanda que nosotros como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos impulsado desde el 2003. Es una demanda que cuenta también con el respaldo del sector empresarial, con la iniciativa privada, y que hemos visto que afecta y merma mucho la economía familiar, por lo cual también nosotros quisiéramos una respuesta de por qué en esta ley no se está contemplando esta derogación y poder darle una respuesta a la ciudadanía y a la iniciativa privada que nos lo ha expresado y externado en muchas ocasiones. Muchas gracias. El diputado Carlos Alberto Valenzuela me hacía referencia al artículo 28 y a la deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales. Ahí lo que entiendo que se ha venido siguiendo es una práctica internacional, más o menos, en el sentido de que no importa cómo vienen los distintos rubros de ingresos o de prestaciones sociales, es un ingreso de manera, finalmente. Ha habido, sí, en la legislación mexicana algún trato diferenciado, por ejemplo, por razones que económicamente no lo entiendo, seguramente debe haber una razón jurídica muy clara. Si un bono se da en ¿cómo le llaman? Cuando le dan a uno, esto es para que puedan ir a las tiendas departamentales, si se lo da en vales, está exento. Si el mismo monto se lo dan en efectivo, causa impuesto sobre la renta. Entonces, yo creo que tenemos que reconsiderar todo y calcular el impacto fiscal, porque sí tendría un impacto fiscal. Pero tenemos que irlo estructurando en términos de dos cosas. Primero, ¿cuál es la lógica tributaria? Porque, por ejemplo, la pregunta que usted hace va en un sentido opuesto a la pregunta que hizo el diputado no fue el diputado Higinio del Toro, fue el diputado Reginaldo Sandoval hace unos minutos, que es cómo vamos disminuyendo los gastos tributarios. Esto sería un gasto tributario. Y me parece que vale la pena que en algún momento, después que salgamos de esto, y yo no sé si es ahorita, en 6 meses o el año que entra, nos sentemos todos a pensar cuáles son las cosas que tienen que pasar, cuáles son las que no tienen que pasar y cómo le vamos a hacer, en todo caso, si se considera que es importante, para cubrir ese faltante.